Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a participar en este video, en este trabajo muy interesante. Mi nombre es Carla Fernández Corrales. Yo soy ingeniera industrial, luego estudié computación y finalmente obtuve un doctorado en administración con énfasis en gestión de la tecnología. Entonces, he dedicado mi vida sobre todo a la tecnología, a temas de transformación digital, de gestión de proyectos tecnológicos y demás. Actualmente soy profesora en INCAE Business School, donde precisamente me desempeño en estas áreas. Soy profesora en las áreas de transformación digital y de gestión de proyectos tecnológicos, organizaciones ágiles, este tipo de temas. Yo creo que en perspectiva, yo elegí mi carrera tal vez por una razón que no es la más fuerte. O la más importante de las razones por las cuales permanecí en mi carrera o por las cuales estoy agradecida de estar en mi carrera. Pero bueno, en ese momento la elegí porque tenía habilidad para la matemática. Y recuerdo que incluso tenía un test, nos hicieron un test de vocación y a mí me había salido incluso hacia el área de periodismo. Una colega tuya me salió hacia el área de periodismo. Y o al área incluso de letras, porque también me gusta, de hecho soy una persona muy verbal, que al final es algo interesante porque ser verbal creo que ayuda mucho en precisamente a la hora de programar y el lenguaje de programación. Pero en ese momento soy y sigo siendo una persona muy verbal, me salió hacia esas áreas, pero tenía habilidad para la matemática. Y digamos, lo que sí recuerdo haber pensado, porque en realidad esto fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Fue hace más de 20 años, es... Recuerdo haber pensado que quería una carrera que tuviera potencial para innovar y que pudiera y que tuviera como más futuro y que pudiera hacer cosas diferentes que estar en una carrera tal vez más tradicional como derecho, periodismo, que eran las que me habían salido en el test. Entonces decidí irme por ingeniería industrial, que en ese momento era una carrera de verdad muy innovadora. Era una carrera como que estaba poniéndose, digamos, de moda. Y lo que más me llamó la atención era que al hablar de los sistemas, de los sistemas en general, uno tiene que ver diferentes componentes. Entonces yo dije, bueno, aquí mi parte verbal me puede servir porque ingeniería industrial es una carrera que tiene un componente de la gente, tiene un componente de la maquinaria, tiene un componente de la energía, tiene componente de los procesos. Entonces es una carrera como muy diversa. Y eso me gustó y tomé la decisión. Y así decidí estudiar ingeniería industrial. El asunto es que cuando yo me gradué, estaba, digamos que un tema que estaba muy, muy, muy de moda era el de la reingeniería de procesos de negocio. Entonces, cada vez que uno cambia un proceso, normalmente tiene que cambiar los sistemas de información. Y aunque ya durante la carrera me había interesado mucho por el área de programación y me gustaba cuando digamos llevábamos cursos que tenían que ver con programación o cuando programábamos algo en los cursos de la carrera, ahí todavía vi más la importancia y vi que me gustaba mucho trabajar con el área propiamente de desarrollo de software. Entonces ahí decidí hacer la maestría. La maestría fue una experiencia muy interesante, mi maestría en computación, porque tuve que hacer los cursos de nivelación, incluso con los estudiantes de grado. Y bueno, fue una experiencia donde aprendí muchísimo y que me ayudó todavía a decidir más hacia dónde quería ir, ¿verdad? Donde vi que realmente me gustaba este tema de la tecnología y que podía enfocar mucho de lo que ya había venido trabajando hacia ese tema. Bueno, por una serie de eventos muy afortunados que ahora que estamos con esta crisis, pues cuando a mí me pasó este cambio, digamos, hacia la docencia, fue precisamente en la crisis anterior, en la del 2009, 2008, 2009. Yo trabajaba en una compañía, en gerencia de proyectos, y resulta que también era docente tiempo parcial en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, y resulta que me quedé sin trabajo, porque la empresa tuvo muchos problemas, no pudo salir adelante de esa crisis. Y bueno, había una oportunidad de trabajar entonces, de aumentar, digamos, mi jornada en la Universidad de Costa Rica. Y de hecho, una de las primeras cosas que empecé a hacer ahí, ya como profesora de tiempo completo, fue impulsar el proyecto Mujer en la Ingeniería, para que más mujeres vinieran a estudiar ingeniería. Entonces, digamos que desde ese tiempo estaba en esos temas y descubrí que me encantaba la docencia y que me encantaba investigar y que me encantaban todos estos temas que giran alrededor de las universidades.
Otra coincidencia interesante que influyó mucho en mi decisión, bueno, conocí muchísimos mentores y mentoras. Yo creo que eso ha sido clave en mi vida, el apoyo que he tenido de mis mentores y mentoras, de gente que tal vez yo ni estaba totalmente segura de que iba a hacer una carrera académica, pero ellos ya lo veían en mí y me impulsaron. Y bueno, en esos años se dio todo eso y decidí hacer un doctorado y dedicar mi vida a la enseñanza universitaria. Entonces, bueno, ahí fue donde decidí en qué área, vi que un área que me permitía combinar las cosas que había hecho antes era esta de administración con énfasis en sistemas de información. Entender cómo la tecnología transforma las organizaciones, cómo lograr para que los proyectos de tecnología sean exitosos, cómo se gestiona, digamos, la innovación, que fue el tema al que al final hice mi tesis doctoral, cómo gestionar la innovación, cómo investigar usando temas de ciencia de datos, etcétera. Todo esto me abrió un mundo muy apasionante que es en el que estoy ahora. En estos temas, pues, hago docencia, enseño, que me gusta mucho. Creo que una oportunidad muy interesante ahora en mi trabajo en INCAE es formar a la gente que va a dirigir organizaciones, que van a ser gerentes o que van a crear sus propias organizaciones. Y yo creo que hablarles de cómo, primero, de cómo tienen que comunicarse con la gente de tecnología. Creo que todos estos antecedentes que traigo de un poco de combinar diversos mundos me ayuda a enseñarles a ellos a tener esas conversaciones. Y, por supuesto, la otra parte de hacer investigación que también es muy apasionante, ¿verdad? Y en este caso, como comentaba, mi tema de investigación tiene que ver mucho de cómo se desarrolla la innovación en las organizaciones y uso métodos de ciencia de datos para investigar estos fenómenos. Bueno, yo creo que yo estoy muy, muy feliz con esta decisión. O sea, cambié muchas veces de carrera e incluso, o sea, terminé, pero cambié para la maestría, cambié para el doctorado. Digamos que aunque todos tienen un hilo conductor, cada una fue un nuevo aprendizaje, un nuevo, digamos, empezar a conocer un nuevo lenguaje para comunicarme con la gente de las diferentes disciplinas a las que iba llegando. Y yo creo que eso lo mantengo y creo que estoy en un lugar muy, muy feliz. Estoy en un punto donde sé que me gusta enseñar, donde sé que me gusta investigar y en realidad es lo que espero seguir haciendo en 10 años. Creo que mientras tenga esas cosas voy a estar feliz. Y por supuesto también me gusta tratar de tener un impacto en la organización o en el país o en la región donde estoy. Y creo que eso es otra cosa que puedo hacer también desde esta posición. Creo que es parte de lo bonito de ser profesora universitaria. Yo creo que, bueno, es un tema que igual me apasiona mucho y lo he investigado a lo largo de los años. Y yo creo que una muy importante y está muy demostrado es que a mayor diversidad, incluso mejores resultados financieros para las organizaciones. Si lo quieren ver desde un punto muy de caso de negocio, ¿verdad? Que es mi lenguaje ahora. Pero en términos incluso no tan económicos, también vemos que la diversidad aumenta la innovación, aumenta la forma en que se abordan los problemas, y todo eso es muy importante para las organizaciones, para la ingeniería. Porque la ingeniería, al ser una carrera que ha sido predominantemente masculina, pues ha perdido esa gran parte de la perspectiva femenina y de traer otras perspectivas a la discusión, ¿verdad? Y a la forma en que se diseñan los productos y a la forma en que se resuelven los problemas. Entonces yo creo que esa es la principal razón. Yo creo que las disciplinas de STEM se benefician muchísimo de traer esas nuevas perspectivas. Entre más gente diferente tengamos cada vez que abordamos un problema, mucho mejor. Eso lo podemos ver. O sea, nadie está diciendo que es más sencillo, porque obviamente es más sencillo estar con gente igual a uno, pero los resultados van a ser mucho mejores. Y por supuesto, ya a nivel de las mujeres, yo creo que es importante que tengan acceso a estas carreras, que son carreras que están en alta demanda, que permiten hacer cosas muy interesantes, resolver problemas muy interesantes, y eso es otra cosa que tenemos que considerar, ¿verdad? Que podemos insertarnos en estas carreras donde va a haber buenos trabajos, va a haber trabajos interesantes, incluso a veces se malinterpreta, más bien va a haber más flexibilidad, más posibilidades de hacer cosas diferentes, y yo creo que es otra razón para que tengamos más mujeres en,
en estas carreras. Y por supuesto que ya estoy un poco cansada a veces de ser la única profesora de tecnología, la única en el doctorado, y yo necesito que haya más mujeres para poder trabajar también con mujeres y para no ser la única voz ahí que habla sobre esto, ¿verdad? Entonces, por eso necesitamos que vengan más. Yo creo que el consejo que yo me daría es tal vez que vaya directo a computación. Y yo creo que esto es una de las, aunque ingeniería industrial me ha dado mucho, yo pienso que esta ha sido una de las razones por las que yo más he querido trabajar en el tema de formar a las niñas y a las adolescentes en que entiendan qué son realmente las carreras, porque yo creo que uno tiene a veces una serie de estereotipos o de ideas preconcebidas de lo que es una carrera. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en secundaria, yo creía que las carreras de computación eran para esos compañeros que pasaban todo el día en videojuegos y entonces, o que pasaban todo el día como en la compu, que la desarmaban, un montón de conceptos que no eran para nada correctos, ¿verdad? Entonces yo recuerdo, tal vez no, ahora se ve mucho más claro, pero sí recuerdo estar pensando como que esa carrera no era para mí, o sea, que yo no jugaba todo el día videojuegos, que yo no desarmaba la compu, y entonces de una vez alejarme de la carrera sin ni siquiera preguntar qué era, ¿verdad? Entonces yo creo que ese sería el primer consejo que me daría. No sé si necesariamente no estoy en ingeniería industrial, sino vaya y pregunte a la gente de compu qué es lo que hacen, realmente cómo se estudia, cuáles son las habilidades, hable con alguien de compu, hable con alguien de otras carreras, ¿verdad? Para entender realmente qué es lo que se hace. Porque, por ejemplo, bueno, ya después cuando ya programaba y cuando hice la maestría, pues descubrí que sí tenía habilidad y que sí me gustaba mucho y que no tenía que jugar videojuegos todo el día para ser buena programando, ¿verdad? Que eran otra serie de habilidades que sí tenía. Entonces, hasta posiblemente más exitosa que muchos de los que pasaban jugando videojuegos todo el día. Entonces, yo creo que ese sería el consejo que me daría y el consejo que le daría en realidad a todas las muchachas que están ahora escogiendo carrera o las niñas que están con eso, que no les cierren las puertas a las carreras sin por lo menos haber hablado con alguien que estudie esas carreras, ¿verdad? Porque a veces creemos, y me pasaba ya cuando teníamos el proyecto Mujer en la Ingeniería en la UCR, me pasaba que las muchachas creían que ingeniería eléctrica era estar subida en un poste. Hay ideas que tenemos porque no es como medicina o como derecho o periodismo, que incluso en los medios como que podemos tener una idea, igual algo distorsionada, pero que tenemos una idea de lo que hacen, ¿verdad? Ingeniería es todavía más difícil que lo podamos ver porque no es, a veces no sale tanto en las series de televisión o esas cosas, ¿verdad? Entonces, ese es el consejo que me daría. Bueno, aquí hay una investigación que ahora es el consejo que estoy dando últimamente y creo que ha sido muy interesante. O sea, realmente yo creo que tenemos que entender que mientras sigamos siendo socializados de la misma forma, que mientras vivamos en un sistema patriarcal, porque esa es la verdad, y en cualquier cultura estamos en un sistema patriarcal, mientras todo eso siga, sí va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Sí va a ser más complicado, pero no quiere decir que no haya que hacerlo, ¿verdad? Si uno puede dar la lucha y uno puede estar en una de estas áreas, pues vale la pena. Y el consejo este que estoy dando es que vi una investigación muy interesante sobre caer bien versus parecer competente. Y resulta que en las mujeres como que no podemos tener las dos cosas todavía, ¿verdad? Parece que tenemos que escoger entre caer bien o parecer competente. Entonces, aquí yo creo que el consejo más importante, y no, ni siquiera es mío, sino que lo leí acompañando esta investigación, es que siempre que tengamos esa dicotomía, que desgraciadamente va a haber algunos momentos en que la tengamos, tenemos que escoger ser competente. Porque resulta que al final, pues, puede ser que caímos bien, pero entonces usen eso para no darnos, ¿verdad? Para no considerarnos para ciertas posiciones, el famoso techo de cristal y estas cosas, ¿verdad? Entonces ahí yo creo que ese es un consejo interesante, ser competente. O sea, si yo tal vez pienso, no, tal vez ingeniería, no, porque,
porque es muy mucha matemática, o porque, o sea, tengo una serie ahí de ideas y que no, y como que eso me va a destinar a no tener una vida social y un montón de cosas ahí, pues no, yo diría no vean esa parte, porque también uno hace su carrera y uno hace su vida de acuerdo a como quiera. Ese tal vez sería el segundo consejo, que la mayoría de los estereotipos que tenemos son equivocados, son estereotipos, ¿verdad? Exactamente. Son ideas preconcebidas, son ideas que la gente ha ido creando alrededor de las carreras y que no necesariamente son ciertas. Y ese yo creo que es el otro tema, y que no lo mencioné antes, pero es un tema interesante de por qué ocupamos más mujeres en ingeniería y en las carreras STEM. Ocupamos más mujeres también por el poder de la representación, que es un poder muy importante. Cuando uno crece viendo, como yo, viendo que toda la gente que estaba en compu le gustaban los videojuegos, ahí entonces uno piensa que uno no pertenece a eso, ¿verdad? Y resulta que tal vez no tiene nada que ver. Entonces yo creo que entre más mujeres tengamos, y yo les puedo decir, bueno, yo soy una profesora de tecnología, he trabajado toda mi vida en tecnología, me gustan las tecnologías emergentes, cómo cambian el mundo, pero a la vez me gusta usar aretes. O sea, yo puedo ser como yo quiera, ese es el punto. Igual, si quiero, no uso aretes y me visto como quiera, o puedo andar vestida totalmente de rosado, igual puedo ser una gran ingeniera. O sea, todo eso lo ocupamos y solo lo vamos a encontrar cuando lleguen más mujeres, porque eso, ese tipo de cosas no van a determinar tu capacidad para la ingeniería o para las ciencias o las matemáticas. Entonces, olvidémonos de eso, y aunque sea más difícil, demos la lucha por encontrar ese balance, que es, digamos, la parte complicada. Y vamos a ir llegando a ciertos puntos donde cada vez es más fácil, donde yo puedo maquillarme mucho, igual ser una muy, muy buena profesora de tecnología, que es la otra parte interesante. Y entonces vamos a dar un mensaje de que esos estereotipos, pues, eran eso, nada más. No tenían ninguna base científica realmente para existir.